Y sí, la verdad, sí, nosotros en ocasiones hemos llamado a la policía. Porque de repente, nosotros, las mujeres, niñas que viven aquí, no tienen la certeza de pasar por el edificio porque no sabes si va a haber alguien ahí inhalando, fumando marihuana o simplemente con alcohol. Entonces, sí. Hay mucha inseguridad de ese edificio. Sí, tuve la administración de Fidel Herrera hace 3 años, más o menos. En el periodo de lluvias, se empezó a desbajar la parte de enfrente del edificio y bueno, se tuvo que desocupar porque era mucho riesgo. Incluso este edificio también iba a ser desalojado. Pero finalmente el gobierno arregló la parte de enfrente y ya no hubo tal afectación al edificio y bueno, pues quedó en buenas condiciones. Sin embargo, la gente la reubicaron, pues ya que está más grave, pues tiene como un año, año y medio, que ya los jóvenes de por aquí se dieron cuenta que bueno, pues ahí era un lugar seguro, entre comillas, y bueno, pues ahora no, sí entran con mucho cuidado porque está fatal, horrible, horrible. Pues se juntan 4 o 5 y se meten ahí y bueno, mucho cuidado y ojo, no pasar por ahí, ¿no? De repente la novia de mi hijo dice, no te vayas por ahí, pero es que aquí es más rápido, no, mejor da la vuelta, porque...